damos la bienvenida a toda la teleaudiencia del canal Televilla, aquí en Villa Pinzón. No sin antes agradecerle por la invitación que me hacen para poder hacer un énfasis en alguna de las partecitas que tienen las artes marciales relacionada con pesas con relación al entrenamiento en karate. Bueno, nosotros en artes marciales, nuestro entrenamiento está basado en tres principios, que es la fuerza, la velocidad y la elasticidad. Esos tres principios hay que trabajarlos constantemente en los entrenamientos. Las artes marciales sin esto queda un poquito como una banca, con alguna inclinación. Si alguno de los practicantes, por alguna razón, se inclina más hacia uno de estos tres factores, va a tener puede que tenga ciertas ventajas en un campo de acción o desventajas en otra de las partes. Ejemplo, si es muy elástico, pues quizás eso sea muy útil para las artes marciales. Igual que si es demasiado, tiene bastante fuerza, puede ser útil en un entrenamiento, en un combate, todo esto. Y la velocidad, si nosotros no combinamos estas tres partes, si no hay fuerza, velocidad y elasticidad, sencillamente pues puede ser un practicante de un nivel o un rendimiento medio, bajo. Entonces es importante que durante el transcurso del entrenamiento, de la vida deportiva, se haga bastante énfasis en esto. En el día de hoy, gracias a la invitación que nos hacen aquí en el gimnasio 78, vamos a presentar alguna de las partes, cómo deberíamos de trabajar nosotros la fuerza. Repito, no sin antes estar trabajando combinadamente la elasticidad y la velocidad. Es fundamental en artes marciales. Nosotros podemos tener mucha fuerza, pero si no existe velocidad, pues nos puede pasar lo de cualquier persona que esté bastante fuerte, que tenga mucha fuerza, pero a la hora de defenderse o de contraatacar, no va a ser demasiado funcional. Entonces, en artes marciales es bien importante esto. El día de hoy vamos a hacer un trabajo específico a unos parámetros que nosotros trabajamos, como son los quijones. Los quijones son cinco ejercicios básicos, los cuales están generando una defensa, una contraataque a diferentes partes del cuerpo donde podemos ser en un momento determinado atacados. Entonces vamos a ver el primero. Está establecido como el Oizuki, ¿sí? Y va basado a partir de una defensa que va combinada desde un Senku Sudachi, que lo tenemos acá, ¿sí? Un desplazamiento y un ataque, ¿sí? Este ataque está basado en el descargue de energía potencial hasta los nudillos, Seiken, desde los talones. En el talón hay un canal de fuerza que se potencializa acá, lo dirigimos acá. La cadera es fundamental en el manejo en artes marciales y debe haber una combinación perfecta entre talón, cadera, suki. Suki es el puño. Entonces vamos a mirar cómo vamos a potencializar el puño. Primero, nosotros debemos hacer el desplazamiento correcto de arte marcial del Shotokan y una explosión en el punto de terminación. Igual hay una contraparte que es la recogida, ¿sí? Entonces esos dos puntos terminan. Para iniciar el trabajo de fortalecimiento de suki, suki es puño, vamos a utilizar estas mancuernas que vienen de diferentes tamaños, ¿sí? O mejor, de diferente peso. En este caso utilizamos unas que pesan como una libra aproximadamente cada una, ¿sí? Pero dependiendo pues la fuerza, el tamaño de cada participante, de cada practicante, pues irá a utilizar unas más grandes o unas más pequeñas. Igual estos ejercicios con mancuernas, yo personalmente los recomiendo para personas mayores de 15 años, para que la fibra muscular se vaya consolidando más, vaya siendo más compacta.
¿Por qué no antes? Porque los pequeños están todavía en un desarrollo y evitamos que vayan a perder algo de elasticidad. Entonces, cogiendo las dos pesitas y haciendo el mismo movimiento anterior, lo vamos a hacer acá. Podemos hacer 5 repeticiones. Una, vuelvo atrás, siempre en buena posición. Lo importante en esto es manejar la posición. De pedito, voy, cambio de posición. Uno, dos, vuelvo atrás y aquí. Uno, defiendo en Gedan Baray, contraataco en Suki. Importante en todos estos movimientos que yo esté manejando mi posición fundamental en karate. En karate esta posición es una de las posiciones básicas. Se denomina Senku Sudachi. Senku Sudachi se caracteriza por estar peso cargado hacia atrás en 70% y 30% atrás. Entonces, estoy acá. No debo dejar caer la pesa o el brazo. Vuelvo acá. Marco acá. Dependiendo mucho de uno, del peso, dos, de la persona que lo esté entrenando, hago la cantidad de repeticiones. No debemos excedernos en el entrenamiento. Cuando yo me excedo, si no llevo una secuencia, voy a lesionar todas las fibras musculares del brazo, incluido el hombro, ¿sí? Porque con el solo hecho de sostener el brazo acá, aquí está habiendo un desgaste de apalancamiento en el hombro. Sostenerlo acá, ya estoy haciendo fuerza. Pero en karate necesitamos esta fuerza. Vamos a ver si la podemos grabar en esta forma del giro. Compromete otro grupo muscular. Traigo y en la parte final gira. Eso hace que no lo encontremos en un entrenamiento de otra forma. Acá, gira. Este giro final, ¿sí?, es el que permite hacer el daño con el puño, que lo va a diferenciar de un golpe de mucha potencia. Un golpe de potencia como en el caso del boxeo, siempre están utilizando ganchos. Nosotros estamos utilizando un golpe directo que va a marcar acá, ¿sí? Y debe ser preciso. No debo sobrepasar la fuerza. Yo puedo estar atacando un metal como estos. Digo atacándolo, o mejor, intentándolo golpear, pero si lo podemos observar acá, lo que yo hago es medir la distancia. Llegar exactamente. Buscamos más o menos un centímetro de distancia con fuerza, velocidad, ahí, a llegarlo. De otra forma, yo puedo estar sobrepasando. Esto aguanta, pero esto no va a aguantar, ¿cierto? Entonces llego acá, marco acá. Tener concentración de la distancia que debo llegar acá. No debe ser otra. Ni más allá, ni más acá. Eso es lo que yo busco trabajar. Entonces, con estas pesitas, ¿sí?, que son las que tenemos aquí en el gimnasio, yo busco fortalecerme. Otra forma de fortalecerlo ahí es, primero, pararme muy bien en Eisokudachi. Eisokudachi es la posición que yo tengo. Talones, pies mirando al frente. Y yo puedo tomar esto, recordando el mismo principio. Voy acá, regreso acá. Voy acá, regreso. Constantemente hago el mismo movimiento. A medida que el músculo, que el cuerpo se va calentando, yo puedo ir intensificando velocidad, no otra cosa. Pero aquí lo estamos haciendo lento porque estamos iniciando el entrenamiento y no le estamos metiendo aún la velocidad, ¿sí? Esto lo puedo hacer siempre, calentamiento, 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 descanso. Después, suelto suave, dejo 30 segundos y hago el mismo movimiento
sin la pesa. Ahí, suelto. Sin velocidad. Sigue, a ver, no existiendo velocidad por el momento. No hay velocidad. Yo manejo ese espacio así, lo caliento. Soltamos, descansamos otros 30 segundos y hacemos otra presión que es bajo estos dos nudillos, denominados Seiken. Estos dos puntos son los puntos de contacto, de golpe, Seiken. Cuando yo pego de frente es esto, y si yo pego de lado se llama Uraken, que ese golpe normalmente va en este punto. Lo vamos potencializando, oído, utilicé las pesas, utilicé el brazo suelto libre y ahora mi peso corporal, utilizando y fortaleciendo el punto de encuentro, acá. Si lo podemos tomar, está apoyado en este punto nomás, dos primeros dedos, nudillos. El tronco debe bajar recto, potencialmente todo, subir lento, bajo lento, subo lento, bajo lento, y así hago las repeticiones que sean necesarias según mi nivel de entrenamiento. Si yo llevo un nivel, un ritmo de entrenamiento bastante fuerte, pues lógicamente en hacer nudillos yo puedo hacer 20, 30 nudillos o quizás más. Si no llevamos un nivel de entrenamiento fuerte, muy seguramente hago 5 o 6. Si estoy iniciando es lo pertinente y es lo más recomendable, ¿cierto? Esta parte de los nudillos la trabajamos como estamos indicando, a razón de que es el punto de contacto. Y si yo lo fortalezco contra el piso, contra un maquiwara, ¿cierto? Muy seguramente cuando yo haga contacto real contra un objeto, esta parte va a resistir ese golpe. Continuando fortaleciendo los brazos, hombros, ¿sí? Nosotros le llamamos defensas con uke, aje uke, soto uke. Vamos a continuar con otra que se llama yodan aje uke, que es defendiendo la parte superior. Yodan aje uke, parte superior. ¿Cómo va este movimiento? Anticipo con este brazo, viene el otro por debajo y bloqueo arriba, ¿sí? Esto se utiliza cuando hay un golpe directo a la cara. Lógicamente, cualquier golpe debe hacerse con mucha velocidad. Entonces, estamos es defendiendo arriba. Entonces, ¿cómo potencializo mi brazo para un golpe de una persona superior en peso al mío? ¿Cierto? Con fuerza, con resistencia y con que esta zona tenga la capacidad de absorber el golpe, digámoslo, mayor al que puede ser. El golpe no se debe recibir frontalmente. Si ustedes observan acá, esta va deslizando para que el golpe que venga pueda bajar y no lo recibimos acá porque nos fracturaría el brazo. Lo que vamos a hacer es, en este momento, fortalecer los músculos que comprometen el movimiento. Entonces, nuevamente tomamos nuestras pesas. Podemos tomar varias posiciones. Vamos a tomar una. No sé si hay que ver. Denominada Kibadachi. Kibadachi es esta posición. O caballito de acero ahí. Donde debe estar fuerte los glúteos, fuerte los muslos y fuerte los brazos. ¿Bien? Entonces, el movimiento parte, lo puedo basar subiendo acá, con la pesa. Puedo hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansa. No pierdo la posición, la puedo mantener ahí. Repito, la cantidad de ejercicio que haga yo con pesas depende del nivel de entrenamiento que yo tenga. Entonces, si es más alto el nivel, pues muchas más repeticiones. Si estoy iniciando, pues haré poquitas. Es recomendable los que en su casa o en el espacio que tengan, si yo estoy fortaleciendo brazos, también estoy fortaleciendo piernas aquí al estarme en esta posición. ¿Sí? Entonces, ya hice con pesas, ahora lo hago acá. Uno, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Importantísimo, independientemente que la persona maneje más la derecha o la izquierda, en karate siempre buscamos que la cantidad de ejercicios que yo haga con la derecha sea igual con la izquierda. Potenciamos la bilateralidad igual, o sea, que tenga la misma potencia, velocidad, fuerza, cada uno de los dos laterales. Entonces, volvemos a tomar acá. Si no aguantamos el kibadachi, eizo kudachi, un poquito más recogido ahí. Nuevamente, desde una posición más alta, potencializo acá 1, 2, 3, un poquito más rápido, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden, el énfasis está aquí, sube acá y al final gira. Sube acá y al final gira. ¿Cómo se llama esta posición? Eizo kudachi con yotanage uke. Acá. Suave. Suave. Inicialmente suave. Estamos potencializando todo el brazo y el hombro. Hay algo que quizás no se puede ver, manifestar de otra forma, pero nosotros sí lo sentimos. Cuando yo tensiono el brazo, estoy tensionando pectoral, dorsal, abdominal y, muy importante, la tensión que yo hago en todo el centro de gravedad mío. ¿Sí? Yo tensiono todo el cuerpo, o sea, estoy explotando toda la energía a un solo punto. Todo mi potencial lo mando a un solo punto. Es por eso que en artes marciales, especialmente en karate, se pueden hacer rompimientos. ¿Sí? Yo estoy acá, exploto, 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 exploto. Ya vamos cogiendo un poquito más de velocidad. Vamos buscando más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad. Y ahí vamos manejando. Bueno, aprovechando que estamos en gimnasio, en un gimnasio, ¿cierto? Tenemos que maximizar los recursos que existan para nosotros poder potencializar nuestros músculos, nuestro cuerpo. Este es un ejercicio que nos ayuda o nos complementa el ejercicio que les estaba mencionando anteriormente de defensa arriba. Entonces, recomendable, ¿cierto? Una barra que tenga cierto espacio de movimiento. En este caso está un poco alta, la idea fuera que fuera un poco más baja para, digámoslo, mejorar la parte, mejorar el equilibrio. Vamos a utilizar este elemento que nos va a nivelar un poquito más. Lo ideal es no utilizarlo, pero en este caso no tenemos una altura menor altura en esta, entonces nos basamos en esto. Entonces, ¿cuál es la intención de este ejercicio? Potencializar tríceps, fortalecer tríceps, y al fortalecer tríceps yo estoy fortaleciendo todo el recto dorsal, el recto abdominal y el recto lumbar. Lo apoyamos acá, tomamos una medida que está aquí, ¿qué? Esa es la medida, la cogemos acá y vamos a ver la distancia con la que nos manejamos. ¿Sí? Bajamos. Esto no se hace a nivel de principiante, ya que tenga más fortaleza en los brazos. Lo hacemos acá despacio y subimos. Despacio, bajamos, subimos. La mano debe estar muy fuerte, muy conectada, y los pies de igual forma. Los muslos, la cadera, el abdomen y, como les decía, tríceps y flexores y extensores de los dedos deben estar fuertes. Este ejercicio lo podemos hacer dependiendo del nivel. En este caso yo lo puedo llevar con unas de 15 a 20 repeticiones, ¿sí? Dependiendo el practicante, pues en ese intermedio. Lo descansamos el movimiento
yo lo puedo estar descansando continuamente sin peso, pero con un poquito de velocidad. Acá. Continúo. Hago más o menos unas 30 repeticiones, equivalente 15 con cada brazo, de este movimiento con potencia. No sin olvidar cualquiera de las posiciones que yo tome, Eisokudachi o Kibadachi. Si yo estoy en Kibadachi, uno acá me va a dar más potencia, porque estoy mejor agarrado al piso ahí. Dos. Continúo. Hago las 30 y vuelvo y repito. También podemos fortalecer tríceps con esta barra que se denomina la barra romana. ¿Cuál es la característica de esta barra? Los agarres. Es un agarre frontal. Si lo tenemos acá, tenemos, y nos está dando una anchura exacta. Entre esta barra y esta barra de agarre hay un ancho fijo, que es diferente a otra barra donde yo puedo tomar la extensión libremente. En esta, el agarre es exacto, es en un solo punto. Entonces, si yo lo tomo desde acá, iniciando, primero y vuelvo y hago énfasis, las piernas están muy sólidas, muy agarradas. Normalmente dejamos un poquitico de flexión de la rodilla hacia adelante y no hacia atrás totalmente, para que haya mejor agarre y mejor conectividad con los muslos. La tomo acá de frente, espalda recta. Al contrario, trato de sacar un poquito pecho, apretar glúteos y subir en esta forma. Acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. De aquí paso acá y bajo. Trato de mantener los codos cerca, que no se abran. Mantenerlos acá. Codos acá y subir acá. 1, 2, 3, 4. Importante atrás la caída. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bajo acá, descargo y descanso. Oído con esto, este en este momento tiene un peso muy ligero, muy básico. La descargada de todas las pesas, la posición, bajar espalda recta y descargo y subo recto. Es importantísimo. En cualquier, no en un gimnasio, en cualquier fuerza que yo realice para levantar cualquier objeto que tenga cierto peso, la inclinación de las piernas, flexión, espalda recta. La fuerza para levantar un objeto es con la pierna, más no de brazo. Repito, si yo lo cojo acá, estoy acá. Y la fuerza inicial va con espalda recta y subo. Vuelvo y descargo acá, siempre para proteger la espalda. Hay personas que por confianza o por desconocimiento vienen a hacer movimientos erróneos, ¿cierto? Y aquí es cuando aparecen problemas a nivel de columna. Bueno, entonces decía inicialmente de los desagarres, ¿cierto? Acá levanto con la fuerza, la potencia con las piernas. Uno, dos, y empiezo el movimiento. De acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajo, bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Descargo. Y de esta manera hago varias repeticiones. Cuando yo hablo de varias, yo puedo hacer 10 ejercicios
unas 5 veces, 5 secuencias, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de rutinas que yo vaya a implementar. Otra forma de potencializar antebrazos, tríceps, lo tenemos acá. La misma pesa romana, el mismo agarre, pero lo vamos a hacer desde posición en una banca acostados. Subo acá, si ya estoy conectado acá, bajo acá, conecto. De acá bajo lo mismo, subo. Bajamos, subimos. Lo podemos hacer también complementando acá, uno, bajo dos, subo uno, bajo, uno, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, o lo podemos terminar acá, solamente con esto. Descanso acá, recojo acá y lo descanso acá. Esto lo vamos a hacer varias veces, de acuerdo a la fuerza y a la resistencia de cada práctica. Continuando con los 5 ejercicios básicos, que era Oizuki, Ajeuke, ahora vamos a continuar con otro que se llama Sotouke. ¿En qué consiste el movimiento Sotouke o la defensa? Me desplazo en Senku Sudachi. Momento que llego, bloqueo de arriba abajo o de adentro afuera, acá. Bloqueo. Lo hago. Bueno, esto lo puedo repetir hasta 200, 500 veces si lo deseo hacer. Eso da en la capacidad de cada quien. Acá. 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 Recojo, siempre estoy fortaleciendo pierna. Uno, dos, chip. Repito, es importante el ajuste, la terminación. Cuando yo llego acá, termina. Recojo, termina. Recojo, termina. Recojo, termina. Eso lo podemos buscando velocidad. ¿Listo? Velocidad, velocidad, velocidad. Vamos a meterle nuevamente las mancuernas. Importante. Posición. Recojo. Entre más completo lo haga, mucho mejor. Recojo. Pego. Recojo. Pego. Recojo. Pego, recojo, pego, recojo, pego. Esta es una de las formas de fortalecer los músculos de los brazos. Repito, la rotación. Con la pesa de pronto se nos identifica más. Viene acá y al final gira. Esta zona es la que potencialmente recibe el golpe o lo defiende, lo bloquea. Entonces viene acá, un puño, un brazo, contrincante, lo bloqueo, que pase, que potencialice. El movimiento de la pesa me está marcando la potencia que yo tengo en flexores y extensores de los dedos, como se está marcando ahí, ¿cierto? Y el giro que voy a marcar, giro que marco, giro que marco. ¿Sí? Importante, siempre, uno allá y el otro a la cintura. También lo puedo hacer de la misma posición anterior. Senku Sudachi, perdón, Kibadachi. Acá. En esta forma. Fortalezco piernas. Fortalezco brazos. Fortalezco. Y siempre conectado la parte abdominal. Fuerte. Ahí. 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 Yo puedo tardar toda una clase de una hora, hora y media con esto. Con lo mismo, con lo mismo, con el mismo movimiento. Este elemento, que lo podemos hacer caseramente, lo podemos comprar en un almacén de implementos deportivos, ¿sí? Nos permite fortalecer un poquito más pectorales y a su vez, repito, nosotros no trabajamos en karate los movimientos
totalmente independientes. Si yo estoy pegando un golpe, como decía inicialmente, pues estoy utilizando todo mi potencial, todo el cuerpo, porque estoy descargando toda la potencia de mi cuerpo, toda la fuerza en un solo punto. Es por eso que este movimiento lo vamos a hacer inicialmente de frente, tomando un ancho apropiado acá, donde yo bajo un poco más de lo que lo haría sobre el nivel del piso sin estos elementos. Y subo. Recordemos, la columna, las piernas van en línea recta. Bajan y sube. Baja, sube. Bajo, subo. ¿Cuántas repeticiones? La que cada cual tenga la capacidad. Baja, sube. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. La puedo complementar. Puedo hacer unas 20 repeticiones. Nuevamente con nudillo, con Seiken. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. También puedo complementarlo recogiendo y bajando. Recogiendo y bajando. Muy bien. Vamos a pasar a un tercer, a una tercera, cuarta defensa. ¿Bien? Que se denomina Uchiuke. Lo vamos a hacer parado normal. Uchiuke viene recogiendo acá. Como si hiciera esto, pero exclusivamente con mi cuerpo. Lo hago acá despacio y acá lo hago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya como estamos un poco más caliente el cuerpo, acá más velocidad, más velocidad, más velocidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tomo aire, 30 segundos. Y tratamos de incrementarle velocidad. Lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yes. Esta es otra forma de potencializar o ayudarnos con las pesas. En este caso vamos a hacer unos remos, ¿sí? Que yo los puedo hacer acá, corto, 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 que estoy fortaleciendo acá, hombro, deltoides, flexores, extensores de los brazos, de los dedos. Puedo hacer un poquito más largo, acá. Recoge, recoge, recoge. Siempre ahí conteniendo. Siempre está el mismo principio. ¿Cuál es el principio? La posición que yo estoy tomando, que explicaba anteriormente. Las piernas deben de estar muy fuertes. Abdomen conectado. Yo diría que para el 100%, 99% de los ejercicios debe estar conectada a esta zona. Toda esta zona. ¿Sí? La pelvis. ¿Por qué? Porque no podemos hacer movimientos independientes. Acá. Me agarro como si me quisiera agarrar del piso, los dedos bien agarrados, espalda recta, hombros hacia atrás y recojo aquí. A esto también le puedo meter un poquito de velocidad aquí y va a escarbar de velocidad en la recogida y despacio en retirar. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. 1, 2, 1, 2. Igualmente lo podemos manejar con agarre inverso. Acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siempre manteniendo la misma posición. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hacemos la secuencia 5, 10, 15, 20, la cantidad que podamos. Y volvemos a hacer la repetición. Démonos cuenta de los movimientos. Este movimiento de Uchiuke es para bloquear un golpe que viene hacia el centro, la parte Chudan.
Entonces, cuando viene el movimiento, repite el movimiento que estamos haciendo ahí, acá, pero en este caso, recoge hacia afuera, recoge hacia afuera, recoge hacia afuera, potencializa el uchi-uke, acá, acá, lo va a potencializar, está potencializando, uchi-uke, 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 bloquea hacia afuera, el brazo va muy fuerte, la mano que está en la cintura está muy bien conectada, uno acá, dos acá, uno acá, uno acá, conectado al hombro, conectado al brazo, muslos bien conectados junto con glúteos, abdomen bien conectado. Esa es la base de la posición. Vamos a pasar a uno de los últimos movimientos en defensa, se denomina Gedan Barai. Bueno, continuamos con uno de los últimos ejercicios de los cinco que les hablaba, el Oizuki, Aje Uke, Soto Uke, Uchi Uke, y ahora viene uno que es bloqueo hacia la parte baja, bloqueo en Gedan Barai, que va desplazándonos de arriba hacia abajo, aquí. Repito, la posición amplia, posición fuerte de pierna, glúteos, abdomen, pierna. Esta parte está semisuelta, pero muy alerta, muy conectada. Esta mano viene acá, recogí acá. Viene acá, recogí acá. Viene acá, recogí acá. ¿Cómo vamos a potencializar ese movimiento con las pesas? Nuevamente. Entonces, lo puedo iniciar sin la posición. Lo iniciamos ahí. Solamente tomamos esta posición, brazo acá, brazo arriba y lo deslizamos. Cuando voy a subir, cambio. 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 Siempre conectando todo el cuerpo. Repito, este es más importante. Acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hay tensión muscular total. Ahí. Conexión. Siempre con conexión. El mismo movimiento sin pesas. Uno, con un poco más de potencia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta es una forma de potencializar Gedan Barai. Hay algunos ejercicios que nos van a fortalecer esta zona. Lo hacemos sin pesa. Lo vamos a hacer directamente con el peso corporal. Colocamos en chuto. Chuto es esta parte que es la que pega, ¿sí? Y bajamos acá. Entonces bajamos acá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahí lo vamos fortaleciendo. Igualmente, pues ya quizás en otra oportunidad se va a explicar un poco más a fondo con más implementos, porque en un gimnasio hay muchos implementos que, sabiéndolos usar, nos van a potencializar determinadas partes del cuerpo de una forma óptima. Eso va en el practicante, en sus metas, en su intención que tenga de adquirir determinadas habilidades dentro de las artes marciales. Entonces, ya manejamos este peso con mancuernas, lo manejamos con la pesa romana, lo manejamos en tríceps, lo manejamos en press y lo manejamos con remos. Estas son las formas, algunas de las formas fundamentales. Después de hacer todo eso, como les dije inicialmente, fuerza, velocidad y elasticidad, ¿cierto? Entonces podemos repetir los ejercicios finalizando la actividad física, ya con un poco más de velocidad y haciendo los movimientos completos. Vamos a hacerlos. Vamos a hacer de a uno por. Entonces, siempre se sale de acá, posición inicial. Y entonces, conecto acá, conecto acá, conecto acá. Y estoy suelto aquí aparentemente, ¿sí?
Entonces, ahí. Inicialmente, Gedan Barai, siempre. Avanzo. Uno, dos. ¡Allá! Uno, dos. ¡Allá! Gedan Barai. Después, sigue Aje Uke. Partimos de la misma forma. ¡Allá! Viene, decimos Aje Uke, Yakosuke. Ahora viene Soto Uke, Yakosuke. ¡Allá! 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 Soto Uke, Yakosuke. Viene Uchiuke Yakosuke. ¡Allá! ¡Allá! Por último, Gedan Barai, Yakosuke. ¡Allá! ¡Allá! Pues, bueno, de esa manera, la intención para el día de hoy, para este programa, es mostrar cómo las artes marciales, en especial el karate, se puede complementar, o se debe complementar con gimnasio, con pesas, de una forma ordenada, de una forma bien dirigida, para que logre mejores resultados. Nosotros, normalmente, nos encerramos en un dojo y como que todo lo que existe en el dojo es lo mejor. Pero otras veces hay que abrir un poquito más de espacios, mirar las pesas con el respeto que corresponde para ello, para esa forma de entrenamiento deportivo, y tomar lo que nos sirva y potencializar nuestro cuerpo, beneficiarnos, no irnos a lesionar. Las pesas no son para que empecemos a crear tipos demasiado robustos, grandes, pesados, no, porque definitivamente si está muy pesado, antes sí va a terminar afectando velocidad, y eso no es pertinente para las artes marciales. Artes marciales lo que necesita es una combinación, como les decía, las tres elementos, fuerza, velocidad y elasticidad, y la persona que logre el mejor equilibrio entre esos tres elementos, pues va a tener mejores resultados en su desempeño deportivo. Es importantísimo el estado atlético de cada persona, la edad, un niño, un joven, una persona mayor y aún una persona de edad mayor, deben de trabajarlo moderadamente, siempre con un entrenador que nos lleve, nos oriente, nos sepa decir hasta aquí o esforzar un poquitico más. Uno como entrenador siempre está tratando de exigir sacar lo mejor de cada practicante, pero definitivamente hay entrenadores que a veces se salen de ese parámetro y empiezan a exigir y a veces generan lesiones. Una lesión en pesas, especialmente, lo puede uno dejar por fuera del entrenamiento 6 meses mientras existe una recuperación, entonces esa no es la idea. Entonces, todos estos elementos yo los he venido trabajando desde hace mucho tiempo con el médico Jaime Fernández, el fundador del karate en Colombia, que él era médico deportólogo, y nos aconsejaba todas estas cosas, lo trabajamos. Entonces es bien importante difundir y trabajar esto, que es el legado que nos dejó
médico Jaime Fernández en karate a nivel Colombia. Entonces, agradecerles a Televilla, aquí al gimnasio 78, que me ha acogido, me siento como en casa, entrenando, trabajando, y con mucho gusto, cuando me deseen invitar nuevamente, estaremos atentos a aceptarlos. Muchas gracias y feliz tarde.